Noticias de Estados Unidos de América. Mis amigos, tengan todos un buen despertar. Patriotas, hemos visto cambios de naturaleza entre los votantes, apoyando a los candidatos republicanos en estados como Florida. Al Partido Republicano le está yendo mejor entre sus votantes amplios y las nuevas encuestas muestran a la comunidad asiático-estadounidense. El demócrata de tendencia histórica ahora está comenzando a votar con el Partido Republicano. Eso está listo para el 2022. Los exámenes parciales fueron una decepción para aquellos esperando una ola roja. ¿Cómo puede el Partido Republicano atraer a nuevos votantes sin alienarlos? Su rostro a través de él. Dime tú, ¿cree que el Partido Republicano está haciendo camino con grupos que históricamente se alinearon con el Partido Republicano? Y si lo crees, ¿a qué atribuyes a cuál? Pues mis patriotas, vi una encuesta reciente, creo que fue lavadora por ABC, la cual dijo que el 27% de los votantes negros estaban considerando votar por Donald Trump. Y en serio, consideraron apoyarlo. Y si obtiene, digamos, el 20% de las elecciones sobre Joe Biden, este puede hacer las maletas y regresar a su mazmorra y a Delaware ahora mismo. Recordemos, amigos, que en 2020, Donald Trump ganó el 19% de los hombres negros. Uno de los cinco hombres negros vota por Donald Trump. Los oscuros no quieren que escuches eso, y esos son números enormes, y eso representa un aumento del 13% en 2016, y de las cuales están las mujeres negras. Patriotas, aquí se ve la fuerza del titán, ya que pasó del 4% al 9% en general, creo que fue del 12%, que es el doble de lo que obtuvo Romney. Entonces, amigos, hay una parte cada vez mayor del sistema de votantes negros y los ves a sus padres negros pensando: ahora puedo llevar a mi hijo a una escuela donde el niño realmente pueda aprender algo con opciones de escuela en valores. Y tú dime qué opinas. Y deja un Viva Trump 2024, patriota.